Acá les presento a un colorado, hijo de cuarto de milla de trabajo y madre criolla de campo. Tiene 3 años y medio nada más, de 1,52 de alzada. Un caballo nuevito, totalmente garantido para trabajar en el campo, domado en la vaca. A campo natural. Excelente caballo para, aparte campero, para trabajar con la hacienda. Súper completo para el campo. Tiene 8 meses de trabajo nada más. Es un caballo muy nuevito que no ha cortado el colmillo de abajo todavía. Pero se da con todas las garantías de mansedumbre, siendo que es un caballo nuevo, pero nunca tuvo una mala intención. Tiene cositas de caballo de nuevo nada más, de caballo que le falta experiencia, pero un animal que tiene mucho futuro, de mucha fuerza, que tiene velocidad. Esta filmación es de Valeria, de www.losequinos.com, con 8 años de trayectoria y trabajando con gente de confianza. Este caballo es la primera vez que se hace un cambio de jinete, siempre lo manejó el dueño, que es quien lo domó. Se encuentra en Castelli, provincia de Buenos Aires. Un hermoso animal, anca partida, que está sanito, impecable, correcto de aplomos, que se va a desarrollar más todavía físicamente, porque tiene tan solo 3 años y medio. No está desmarlado, es un caballo que está acostumbrado a la ración y a la manta. En este momento está a campo natural. Un animal que tiene mucho futuro por delante, porque tiene muchas condiciones. Excelente caballo de trabajo, hasta para hacerlo de apadrinar a futuro, porque tiene muy buena caja, muy buena estructura. A continuación se los muestro en detalle. Hermoso colorado, muy lindo animal. De buen pecho, de buena estructura, galope cómodo. La partida. Muy bien. Ahí se los muestro con más detalle. Acostumbrado al trabajo. Con muchas condiciones para trabajar en un campo de jineteada. Que empuja, que pecha. Muy bien. Muy coscojero. No creo que se escuche porque hay mucho viento, pero muy lindo animal, muy lindo animal.
muy bien. Un caballo con muchas, muchas condiciones. Muy bien, ahí estamos, Guille. Un caballo que sirve para desfile, para paseo, para cabalgatas. Es un caballo de un tranco muy cómodo, muy tranqueador. Para trabajar en un campo de jineteada, para un capataz de campo. Muy bien. A continuación se los muestro en detalle. Al principio se notó medio desconfiado el caballo con Guille y ya cambió totalmente en la medida que fue trabajando. Es la primera vez que se hace un cambio de mano con el caballo, siempre lo anduvo su dueño, quien lo domó. Muy bien. Acá tenemos un hermoso animal de 3 años y medio nada más, un caballo de campo domado en la hacienda entre la vaca, 1,52 de alzada, un caballo hijo de una yegua overa y un padrillo cuarto de milla de trabajo. Se encuentra en Castelli, provincia de Buenos Aires. Esta filmación es de Valeria, de www.losequinos.com. Está acostumbrado a que lo desbasen con tenaza y lima. No está desmarlado. Un caballo que se va a desarrollar más físicamente porque no ha cortado colmillo todavía, ahora lo van a ver. Un caballo grueso, de muy buena estructura. Muy lindo animal, muy lindo físico. Un caballo que se da con todas las garantías de mansedumbre. Anca partida. Tiene un físico bárbaro. Una manchita, un lunar muy particular del lado de montar. Un colorado lista que está con una doma muy cuidadosa. Un caballo que está impecable, correcto de aplomos. Súper sanito. Vamos con los dientes. No ha cortado colmillo abajo todavía. Con la lengua. La lengua sanita. Una arruga tiene ahí, ¿viste? Dos. Sí. Muy bien. Ven, acá tiene un lunar muy particular. Mansito de orejas. Bien, vamos a ensillarlo ahora. Un caballo grueso de muy buena estructura.
Muy buen caballo, de estructura de trabajo. Muy bien. Acá por lo general ando yo solo, ¿viste? Claro. Ahí lo vamos a trabajar con un frenito cojero de una pata mediana. Un freno livianito. Un caballo de pecho grueso. Me lo muestra Jorge, su dueño, que es una persona de mi confianza. Y tengan en cuenta que este caballo se va a desarrollar un poco más todavía. Está a campo natural. Y el cuarto de milla hasta los 5 años sigue desarrollando, sobre todo músculo. Muy bien. Jorge, ¿siempre lo has andado vos este caballo? ¿La primera vez que lo va a usar otra persona? Perfecto. Eso también es importante porque caballo muy nuevo. Claro, medio mirón, claro. Medio mirón, cosa de caballo nuevo. Caballo muy, muy nuevo. Y siempre acostumbrado a una sola persona. Herraduras nunca usó, ¿no es cierto? No. No, herraduras nunca. Manta y ración, sí. Ahí está bien cinchado de los dos lados, con una cincha de lona. Él, lo único que tiene es que es medio desconfiadito, así al principio, de abajo. Pero para una persona entendida, para una persona de a caballo, no es nada. Obviamente que no es un caballo para gente principiante, por el hecho de que es nuevito. Muy mansito de orejas. Moverlo un poquito con la presión de nuevo. Pero no sé, se ve que no está molesto con la cincha. Jorge, cuando lo has dejado suelto así 2 meses y lo has vuelto a agarrar, con la cincha ha manifestado... No, ni un problema. Nada, no. Ningún problema. Uno lo hace por prevención de moverlo un poquito, pero no... Sí, pero sí, se sí. Lo nota relajado al caballo, sí, ¿eh? Sí, sí. Ese detalle también lo quiero mostrar, con una barbada bien floja. Bien. Perfecto. Thank you.
se asustó nomás del viento. Cambio de jinete. Y cambio de jinete, tal cual. Pero ven que no salió para nada con el lomo duro, no es flojo de cincha, para nada. Bien, ahora lo vamos a trabajar un poquito, a que se lo conozca el manejo y ya seguimos filmando. Ahí vamos con las tres marchas. Es un caballo para lucirse en un campo de jineteada, para seguir haciéndolo. Acostumbrado, domado entre la vaca. Galope cómodo, de rienda livianita, de fácil manejo. Lo que le falta es experiencia por la corta edad que tiene, pero se va a hacer un caballo de mucho más físico todavía, porque tiene más de un año por delante para desarrollo muscular. Ahí se va a levantar el nivel de exigencia, es un caballo que tiene mucha fuerza, que trabaja bien con los cambios de mano. El piso está muy patinoso, me dice Guille. Muy bien. Una sujetada. Un caballo que tiene una polenta bárbara. Muy bien. Después de corretearlo, baja a cero enseguida. Que viene haciendo sonar la coscoja con la rienda suelta.
mucha potencia. Muy bien. Tengan en cuenta también que siempre se ha ensillado con una cincha de lona y con recado. Esto lo explico porque hay provincias donde cambian por completo el manejo y utilizan cinchas de hilo, que acá se usa muy poco. Así que ese detalle también quería aclarar. Una cincha tranquila de lona. Un caballo que no tenemos cosas que tengamos que remarcar, problemas que tengamos que remarcar. Tiene un físico impresionante, muy lindo animal. Se comunican vía telefónica o vía WhatsApp. Comunicarse con Valeria en www.losequinos.com.